Grabando. Muy buenas a todos y bienvenidos a una partida más. Como le he dicho antes a los jugadores y ahora os lo recuerdo a vosotros, disculpad si en algún momento me falla la voz porque, bueno, no me llega. Pero iré tirando como pueda. qué entrada más seria, por primera vez. En cuanto al resumen, es bastante sencillito. Tras llegar a la ciudad y descansar, lo que se hizo básicamente fue planificar, y lo digo dudando, porque ahora saldremos con ello cuando termine el resumen, pero planificar, proponer ideas, entre ellas el regicidio, que me parece totalmente válido, y yo no me pongo de parte de nadie, pero me parece válido. Y bueno, técnicamente, si matáis a Thorvald, es regicidio también, entonces. Ya ¿Qué más puesto da? que más uno que dos. Claro. Claro. No Ya que pueden te matar, calientas. no pueden matar lo que ya está muerto. Ahí lo dejo. Pues sí, está muerto bastante que está dando por culo, ¿eh? Hombre, por algo Ahí se lo llama tienen. re, por eso, por algo se llama revivido, ¿no? Claro. Pues se le, Redivivo. por Pues Redivivo. se le puede rematar. Eso sí. Y eso también, tras la proposición, los planes y demás, también hablasteis, por último, para conseguir información y conocer un poco más de él, con Ailmar. Estuvisteis en su biblioteca, en su repleta biblioteca de cosas, y él, pues, buscó información. Estuvisteis hablando un poco del forjador de sueños o la forjadora de sueños. Y en cuanto al lugar, él dijo que no lo conocía, pero que iba a hablar, había mandado a llamar, de hecho, a Rina y a Viesa para ver si alguna de ellas conocía la ubicación o el paradero. Dijo que Viesa era una estudiosa como él. Y Rina era una de las integrantes del Consejo de Magos de la ciudad. Y creo que lo habíamos dejado ahí, Sí. básicamente, cuando ellos iban. Y ahora volvemos con la música de la ciudad. Ahí, muy bien. Y ahora tengo yo un dilema. Y es que, bueno, esto lo hemos hablado un poquito fuera de cámara cuando les escribí antes. Y por eso lo de mi duda. Y es que sí, hubieron planes, pero parece más Eran bien. medio planes, no se llegan a zanjar. A mí me da la sensación de que es un poco tiro de escopeta. Va para todos lados y en realidad no va para ninguno. Exacto. Entonces, yo no sé si queréis aclararos. Porque se está hablando de, vamos a hacer una recopilación, de ir a Assur a buscar a Gillian, ¿vale? Que, según el rey Howard, actualmente llamado Freder, podría estar allí. Ella siempre hacía mucha mención a Assur, que no está al sur, que está al norte. El chiste que vamos a hacer siempre. Y eso, que se suponía que estaba, que podía estar allí, ¿vale? Para eso se pidió un barco, porque por lo visto el barco que os ha traído hasta aquí y ha funcionado tan bien hasta ahora, el de Razos, pues no les vale a los señoritos y se le ha ofendido y se ha pedido otro barco. Que de Yared ha dicho que no hay problema, que os podía proporcionar otro barco. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, se propuso pedir ayuda a la corona élfica, porque bueno, como ya había muerto Lyseth, también podía incumbiros. Bueno, podía incumbirles, perdón. A los enanos también, por la cercanía con Brennis. Y se hablaba también de buscar eso, a la forjadora de sueños, que ya os digo yo que no va a estar ni en Assur, ni en esta ciudad, ni donde los enanos,
Entonces, os va a llevar a otro sitio. Eso ya os hago spoiler porque, bueno, faltaría más. Entonces, hay cuatro direcciones claramente marcadas. Bueno, lo de los enanos está más o menos de camino a sur, eso sí es verdad. Y donde los elfos ya estáis. Pero hay mucho retazo por ahí. No sé si queréis hablarlo, si queréis aprovechar, si queréis la opinión de del estudioso Ailmar, de vuestro máster, de lo que sea. Antes de, sí. Yo diría que antes de decidirnos necesitamos saber para dónde tira el forjador, forjadora o forjadores de sueños. Bueno, vale. Ahora cuando vengan las dos chicas estas, pues. Claro, pero tire para donde tire. No, vaya para otro lado. Claro, no es relevante porque, o sea, no va a estar en Azur. Entonces, vosotros en algún punto tenéis que decidir si ir a Azur, si ir a. Claro, no podemos ir a los enanos. No podemos ir a todos los lados. Hay tiempo, hay. Sí, recordemos pero que la estimación son unos 4 meses hasta que lleguen a Brennis. Tiempo hay, pero no podemos ir a todos los sitios juntos. Claro. Quedan 3 meses y medio. 4 meses. A ver, es que esto, no sé, puede ser un poco rollo Dragon Age Origins, ¿no? Podemos buscar ayudita en varios puntos. Sí, sí, por supuesto, ¿eh? Sí, claro. Pues, tenéis 4 meses. Claro. A ver, se puede pedir ayuda a los... para buscar lo ayuda. Más lo más probable es que si vamos a Trondheim, ¿vale? Y pidamos ayuda a los enanos. Los enanos van a tener alguna aliada. Y tendremos que ayudarlos y nos va a tirar también un mes. Si esto fuera una partida de rol, las cosas saldrían bien, saldrían mal, ¿no? Como suelo decir. Claro. Nosotros en mesa siempre lo decimos. Si esto fuera una partida de rol, ahí seguro que habría un problema. Exacto. Pues, donde vayamos, vamos a estar tiempo allí. Claro. Y aparte con los enanos tampoco tenemos a nadie de conexión, ni tenemos mano allí dentro, o sea, es empezar de cero. Vamos a tiro hecho. Bueno, a tiro deshecho. Sí. Durante la aventura habéis encontrado enanos por ahí y demás, por supuesto, mucho random. Solo habéis tenido contacto con este hombre, que no sé si lo recordaréis. Le dejos. ¿Este es el que estaba con los... con los que estaban en la Ciudad Blanca? A mí no me suena. Estaba en la sala del trono. De Olivia. Este estaba hablando con la... Estaba en una comitiva para negocio, como veis debajo, es representante comercial del reino de Trondheim. Y estaba en Brivia, efectivamente. Sí, pero también conocemos al enano que estaba con el grupito este que estaba, bueno, el grupito este de aventureros que estaba en la entrada de la Ciudad Blanca, bueno, en el laguito. Ah, sí, es verdad. Claro. Que salvemos la vida. Claro. Eso, si no han dejado de correr, encuéntralos. Este era. Ágil. Son los dos enanos que conocéis. Entonces, vosotros te batís de ahí que yo miro. Como un boyeur. Sí, pero bueno, seguramente vamos a continuar con la partida porque no estamos juntos. Eso es verdad. Entonces, ¿sí? Cuando estemos juntos, entonces ya. ¿Cómo que no estáis juntos? No. Yo estaba con mi padre y luego iba a ver a la sacerdotisa. Es verdad. El resto íbamos a ver al enano. Es alfa está intensito. Claro. Vale, es verdad, no me acordaba de eso. Muy bien, pues mira, vamos con Sara. Oh, por Dios. Vale, por abrir la boca. Sara, ya te has. Bueno, vamos a poner el mapa de la ciudad, ya que estamos. Aquí, que ya hemos visto suficiente del mapa. A ver que se me cargue. ¿Dónde está Sara? No sé ni dónde estoy yo. Abajo, creo. Sí, está ahí abajo donde la casa de Sara, supongo. Sí. Gracias. Muy bien. Pues lo dicho. Sara, ya habías terminado la conversación con tu padre, si no me equivoco. Así es. Te había dado el visto bueno, te había dicho que, bueno, si era lo que...
lo que queríais y necesitabais, pues que le iba a proporcionar el barco. Sí. Y eso, bueno, ya se había ido a hacer sus cosas también. Así que, ¿qué haces? ¿Qué te dispones a hacer? Pues si no recuerdo mal, yo había dicho que me iba a dar una vuelta hacia la ciudad a ver a la sacerdotisa de Selune, sí. Sí, recordemos que era Feilen. Esa es ella misma. Suma sacerdotisa. Voy caminando tranquilamente, no hay ninguna presa. Vale. El paseo es tranquilo. La primera parte, aquella en la que vas por el bosque, tú no te pierdes, así que puedes ir tranquila. Pues es como los ojos cerrados. Claro. Y eso. Ya logras salir a la calle principal después de llegar a... después de cruzar los bosques. El lugar de reunión de la suma sacerdotisa, ¿vale? Es me saldrá, el palacio, ¿vale? Vale, vale. La religión predominante aquí y la corona están muy unidas, y hace tiempo que se le derivó una parte para sus cosas, para las cosas de religiosos, lo que quiera que hagan. Las calles están... iba a decir bullente, pero no es, ¿cómo se dice? ¿En ebullición? Supongo que sí. Supongo que era lo que quería decir, es que a veces me pongo barroco. Las calles están en pleno auge. Hay mucha gente para allá, para acá, predominantemente, por supuesto, elfos. Y... ¿qué? No, que está hablando con otra persona. Claro que no, que es el hermano. Es que sí que tiene la misma voz, de verdad. Es que hay ofertas de sopa de miso en el Mercadona. Ah, hostia. Le acabamos de hacer publicidad gratis al Mercadona. Sí, sí, no, pero gratis no. Es, vamos. Pido a Mercadona que me pague por este vídeo. Señor Ross, paga. Aquí se paga. pues eso. Cruzas la avenida principal y te encuentras con el bosquecito que termina llevándote a la entrada del palacio. El palacio es una estructura alta, robusta y completamente de madera, ¿vale? Está hecha de forma circular y las torres de aquí se ven doradas, están hechas, como bien sabes, de una especie de tipo de madera que tiene ese color tan, tan brillante. Las hace destacar. Para acceder a la colina hay una pequeña entrada donde, por supuesto, los guardias, reconociéndote, no te dan ningún problema, te permiten pasar. Y como ya sabes, detrás del palacio hay una segunda colina que está cubierta de flores y una tercera que es donde está plantado el único retoño del árbol madre. Es, como ya dijimos, un árbol bastante grande, muy alto, y además desde la posición que tiene en esa colina, estando en lo más alto, pues se ve desde lejos, se ve imponente. La zona es bastante tranquila, tiene muchos arbustos y árboles totalmente exóticos, tiene diversos
insectos de muchos lugares, con brillos y colores diferentes que revolotean por el lugar. Y eso, logras entrar al palacio, que es bastante amplio y, chocando con algunas cosas de los elfos, es bastante natural. Vale, pues si ya estoy ahí, voy a buscar a la suma sacerdotisa. ¿Sabes la zona por la que suele reunirse? Has estado allí muchas veces y, de hecho, suele ser un lugar habitual donde puede estar tu abuela o, por ejemplo, iban tus padres. Entonces, pues, te lo conoces perfectamente. Por supuesto, los guardias y el servicio, pues, no te dan ningún problema. Se te ofrece si quieres algo, incluso el servicio. Ya, pues terminas llegando al despacho, ¿vale? Donde desde fuera escuchas dos voces, que las reconoces fácilmente. Una como Feilen, efectivamente. ¿Vale? La puerta está abierta, vamos. Y la otra es Alindra. Oh. Muy bien, pues. Están hablando cuando llegas. Toco por educación. Para que sepan que estoy ahí. Alindra no te ve venir. Pero Feilen sí. Pobre mujer, pobre mujer. Nada, Feilen te ve, sonríe. Y te dice: Sara, me alegra verte. Adelante. Buenos días, Feilen, Alindra. Buenos días, dice Alindra también. O tardes, no, ahora mismo no recuerdo. Buenos días todavía. ¿Vale? Ella tampoco lo sabe, no ve. Claro, ella no ha visto la hora. Pobre mujer, la que le está cayendo en un momento. Pues yo me acerco. Y les hablo, digo, vengo a buscar tu guía, Feilen, en momentos difíciles. Ella apoya la mano en tu hombro y te insta a sentarte en un sofá que tienen ahí, cerca de donde está sentada Alindra también. Ella pues se sienta a tu lado y te dice: comprendo que son momentos sumamente difíciles y agradezco ese valor que se me otorga y que vengas a buscar consejo y ayuda por mi parte. ¿Qué puedo hacer por ti, Sara? Obviamente eres la más sabia y por eso acudo a ti. Ella sonríe cuando le dice que es la más sabia. Aparte, has vivido mucho también y puedes aconsejarme. Son momentos difíciles. Mi idea es perseguir al asesino de mi madre. No para buscar venganza, sino para buscar justicia. ¿Qué me puedes decir? Ella asiente. Y te dice: agradezco la sabiduría que me presupones. Ojalá yo todos los días me viera de esa forma. Ah, yo te veo así. Gracias. Es una persona confiable. En cuanto a la ayuda que puedo otorgarte, no sé qué esperas. Pues el camino ya lo tienes marcado. Y las intenciones no son oscuras. No, no son oscuras. Pero si mi luz no, o mi poder no ha sido suficiente para sanar, me veo incapacitado. No he podido evitar una muerte y entonces me surgen dudas. ¿Y quién puede? Deberíamos poder. Si así fuera, nadie perecería en este mundo. Pero estamos aquí para ayudar a los demás y nuestro poder debe estar a la altura.
A veces nos cerramos a pensar que la muerte es el final del camino. Normalmente suele serlo. Para los vivos, sí. Sí. Ni tú ni nadie tiene el poder de parar toda la muerte y todo el estropicio que pueda haber por ahí. Nadie puede culparte de no lograrlo. Estoy segura de que Lise tampoco lo hace. Bueno, mi querida hermana sí. Tu hermana siempre ha sido un tanto particular. Me temo que ella, si buscara al asesino de tu madre, sí que lo haría. Por venganza y no por justicia. Y aún así, es lo que te digo, Phelan. Si mi poder para sanar no es suficiente, quiero mirar hacia otros aspectos. ¿Y si siguiera los pasos de mi madre? ¿Buscas honrarla? ¿Buscas una sensación de seguridad y de poder? Busco proteger a los míos con todo lo que yo tenga. Y si para eso tengo que seguir los pasos de mi madre, como paladín, por ejemplo, seguir sus preceptos, aprender sus caminos y empuñar la espada para el bien. Más que sanar a la gente que obviamente muere porque yo no he sido capaz de sanar a tiempo. Ella se siente muy responsable de la muerte de su madre y de la gente que estaba allí. Sí, es el camino que deseas tomar. Yo nada podría objetar, y si ese lunes así lo desea, será un camino propicio para ti. Sin embargo, creo que buscas respuestas y soluciones. Mucho me temo que no hallarás en ese camino. Te mueve el dolor y la sensación de incapacidad, más que el deseo de ayudar. ¿Y qué me aconsejas tú? Por eso he acudido a ti. Nunca es una buena idea tomar decisiones en momentos de dolor. Y creo que este es un momento de dolor. Cuando algo nos aflige, no tomamos decisiones sabias. Por eso, antes de hacer nada, prefería saber tu opinión. Y ya la sé. Alindra te mira y te dice: Sara, no hay tormenta que dure eternamente. Quizás deberías esperar, aguantar. El temporal pasará y entonces el cielo será más claro. Asiento, le sonrío y ahora lo tengo más claro. Gracias a vuestras propuestas, puedo meditar en ello y tomarme el tiempo que estime oportuno, sin precipitarme a tomar otras opciones. Phelan pone la mano sobre la tuya y te dice: confío en tu criterio. Si has de tomar ese camino, seguro que será el correcto. Lo meditaré, Phelan. Lo meditaré. Por eso te lo vuelvo a decir. Sabía que tú me pondrías en el camino correcto antes de tomar ninguna decisión. Y creo que he hecho bien en venir a verte. Además, hacía mucho que no venía a verte. Sí, desde tu partida no hemos tenido el placer y lamento que haya sido por estas circunstancias. Bueno. ¿Cómo ha ido tu viaje?
Bien, ha ido bien, he encontrado compañeros, unos más desquiciantes que otros. Pero bien, todavía no he encontrado lo que yo busco, pero lo seguiré buscando. Merdel, te pita el oído. Sí. Pobre Merdel. En general, también Feyland. Alindra te dice: cuéntame, ¿qué has visto por ahí? ¿Qué pues, hay en este vasto mundo? Hay muchas cosas. Hay, bueno, había una ciudad enorme que fue arrasada por un ejército de zombies. Encontré unas ruinas de unos elfos que tengo pendiente explorarlas. Ahí ¿ruinas fuera de nuestro territorio? Sí, me pareció curioso, cuanto menos. Estaban en un... les explico así cómo es el cañón. En un cañón, ¿no? Entre un reino y otro. Y las encontramos ahí. ¿No? ¿Sabes qué es entonces? El paso, sí. Es el paso fronterizo entre Brivea y Brennis, ¿verdad? Sí, pero las ruinas no saben nada de ellas. No tengo conocimiento. Sin embargo, parece interesante. Podría hablar con mi hermana para realizar una expedición. Sí, estoy igual ahí. Hay estudiosos a los que le gustaría. Ahora que dices de estudiosos, a Ilmar también se lo tengo que decir. Pero sí, puedes hablar con la reina y decir que hemos encontrado unas ruinas y sería cuanto menos ir a explorarlas y ver qué conocimiento tienen. Alindra sonríe y dice: me gustaría ver a Ilmar. Uy, no, mala elección de palabras. Es que más difícil de lo que parece. Dice: me sorprendería que Ilmar se arriesgara a salir de la ciudad aunque fuera para estudiar eso. Bueno, ya sé que es estudioso para sus adentros, que no sale al mundo, pero es que me parecieron curiosas las ruinas y quizá le llame la atención. Igual le gusta ir. Pues así es que por una vez. Feylen dice, mira a Alindra y le dice: podríamos consultar viejos escritos. Y así quizás podamos encontrar alguna vieja referencia, quizás algún asentamiento. Y Alindra ves que asiente, parece entusiasmada. Pero igual Alindra, sí, por su condición, vive mucho, entre comillas, a través de los ojos de los demás. Ah, pues sí. Le gustan mucho las descripciones y lo que ocurre por ahí. Y siempre se interesa de ver lo que pueda haber por el mundo. Sí. De saber lo que pueda haber por el mundo. Entiendo que con Alindra también he tenido más contacto, pues le describo más detalladamente la ciudad de Brennis. Antur creo que era, ¿no? Brennis no, será Brivia. Eso, Brivia. Y donde me encontraron, que es Antar, creo Antar, que es. Sí. Y ahí les digo que hay un tipo muy malo, muy malo, que le prendimos fuego a su casa. Willen sonríe y te dice: si era el camino que debías tomar, estoy segura de que fue lo correcto. Sí, Feylen, porque trataba muy mal al pueblo, los mataba de hambre. Yo fui a hablar a buenas con él para que el hombre pues se diera un poco su mano. No quiso y me encerraron las mazmorras. Los gobernantes a veces olvidan que su deber está en proteger y proveer al pueblo. Y no al contrario. Se vuelven codiciosos y avaros. Entonces, mis amigos, los compañeros con los que viajo, me rescataron. Bueno, me rescaté yo sola, pero ellos me ayudaron a salir. Y bueno, entre unas cosas y otras, al final la mansión salió ardiendo. Me alegra entonces que saliera bien. Sí, dentro de todo lo que cabe,
salí bien y ahí empezaron mis aventuras. Vi esta ciudad enorme. Encontramos también, me he olvidado comentarlo, la ciudad blanca. Ves que hacen memoria las dos y Alindra te dice, ¿la de las historias? Sí, y ya le describo un poquito más las ruinas que vi. Que vi allí también una estatua de Selune y esas cositas. Parece que eso debía ser lo que quedaba debajo. Interesante. Sí, y además allí encontramos una dragona negra, si no me equivoco. No te equivocas. Luchemos contra ella y rescatemos a una joven, a una niña que tiene, me sorprendió porque tiene poder divino, como si fuera una sacerdotisa. Cuando lo dice, Feilén se hace hacia adelante, te mira con interés. Por lo que ¿puedo conocer a esa niña? Sí, Feilén, claro, ahora estará con los chicos. Me encantaría. Si desde tan pequeña posee esas habilidades. Sí, la verdad es que es digno de... Posee habilidades. Yo lo estuve viendo y tiene madera de clérigo. Pues, yo creo que sería bueno que la vieras. Ella asiente y dice, ¿tienes pensado partir pronto? No. La verdad es que no sé cómo tenéis la agenda, pero podemos concertar una cita aquí o en mi casa. Ella sonríe y dice, tenemos mucho tiempo. Pues cuando queráis, sabéis que estáis más que invitadas. Hace mucho que no nos ponemos al día y nos tenemos que poner al día. Me parece una gran idea. Quizás mira a Alindra, para cenar estaría bien. Y Alindra asiente. Sí, pero entonces ya podría haber hablado con mi hermana. Y quizás pueda aportar algo más. Bien. ¿Aquí o en mi casa? ¿Dónde queréis cenar? ¿Dónde os va mejor? Alindra, que es de la familia real, claro, es la que más puede disponer de esto, te dice, donde más cómodo sea. Quizás aquí podríamos incluir la presencia de mi hermana, el rey y el príncipe incluso. Me parece bien, ya sí, si también. Si en cambio sí. Queréis algo más íntimo. No, yo creo que mis compañeros no se ofenderán por venir a cenar con el rey. Y así tenemos una conversación distendida y extensa. Estoy ansiosa por comprobar si así el rey suelta la lengua más de lo que debería. Lo comprobaremos. Me voy entonces. ¿Vais a permitirme que os deje y vaya a avisar a mis compañeros? Por supuesto, dice Alindra. Feilén, ha sido un placer. Y sí, nos veremos esta noche. Como siempre, Feilén, Alindra, les hago una reverencia. Y tú, caminito de vuelta. Caminito de vuelta a buscar a mis compis. Vale, ¿a dónde vas a ir? No sé si sé que estaban con Ailmar. Sí. Pues entonces... De hecho, te preguntaron y te dijeron que... Ah, es verdad. No recuerdo mal que si terminaba antes que podía ir para allá, ¿no? Sí, además les indiqué dónde estaba la casa de Ailmar, si no me recuerdo mal. Pues nada, directamente voy a casa de Ailmar. Sin prisa, pero sin pausa. Vale. El resto. Volvamos al grupúsculo. Grupúsculo.
Eso, estáis en la biblioteca. Ailmar ha llevado, o sea, ya ha enviado a buscar a estas personas. Y él, bueno, había vuelto a entrar. Y dice, esto tardará un poco, pero en cuanto lleguen, seguro que podremos dilucidar algo más. Estoy seguro de que alguna de ellas conocerá el paradero. Vale. Bueno, ya le estuve comentando algo de lo del Liche, ¿no? Si tenía algún libro para... Pero ya me dijo que era bastante jodido. Sí. Así que no sé. Dijo que era una mala idea enfrentarse a un Liche porque sí. Son magos que quieren aumentar su poder incluso más allá de su vida. Claro. No sé si alguno de vosotros quiere preguntarle algo. ¿Algún libro o algún escrito sobre el viaje a través del plano? Él te mira con sorpresa y dice, es una materia fascinante, pero difícil de estudiar. Muchas veces cuando se van no vuelven o incluso se va a lugares peligrosos, pero sí, creo que tengo un libro sobre eso. Y empieza a buscar y ve que se levanta y va revisando y nada, vuelve con un par de libros que lo suelta ahí delante. Él se ha sentado ahí en medio en un hueco, ha hecho un hueco donde estáis sentados en el suelo y los pone delante. Y hay uno que se llama venga, vamos a ponerle un título serio y un título más gracioso. El serio sería algo así como glosario fundamental de los planos conocidos. Y el de broma sería algo portal, así como... Portal 2. No, Portal 2. Guía turística para viajar sin dinero. Oh, mira, la guía... intergaláctica, no, ¿cómo sería? Guía de portales interplanar. Eso. ¿No? Para turismo sin dinero. Claro. Bueno, no sé, sería algo así como ¿cómo viajar entre planos y no morir intentándolo? Y eso lo pone ahí encima. La guía del interplanetario, del interplano turístico. Claro. Vale, pues si no le importa, pues empiezo a ojear alguno. Venga, perfecto. ¿Tú quieres saber algo, Merdel? Pues por ahora no. Estamos intentando buscar al forjador de sueños y creo que nosotros deberemos ver por dónde tirar. Me llama una cosa la atención, pero sé que va a preguntar, ¿vale? Quiero preguntarle una cosa también, por si tiene algún libro, ¿vale? Pero sé que va a preguntar, ¿vale? Pero, bueno. Aymar, ¿tienes algún libro sobre algún hechizo o sobre algo para devolver el aspecto de una persona a la que era antes? ¿Vale? Imagínate que hemos resucitado a una persona que se ha transformado en otra cosa de la que era antes. Es que da muchísimos datos. Ya, pero es que... Eso es como lo de un amigo, tengo un amigo que... Y en este escenario en concreto, claro, vamos a suponer que el amigo es inventado. Que el amigo es inventado. Vale, pues él te mira extraño. Te dice, sinceramente, chicos, no sé qué intentáis. Sí, hay formas de alterar el aspecto de algunos. Me da miedo preguntar, sinceramente. Básicamente tenemos que convertir a alguien de una raza en otra raza. Ya, sí. Con lo que me ha dicho ya está. Seguramente. Seguramente Rina conozca algo más de en ese sentido.
Ella es quien más maneja las artes arcanas. Y estoy seguro de que hay alguna posibilidad. De cambiar el aspecto de esa forma. Y esto es típico, ¿vale? Bueno, pero ahora la típica pregunta de... ¿Quieres preguntarnos algo sobre nuestros viajes? Porque sé que es estudioso y sé que va a preguntar por algo. Creo que él os había preguntado. Él sí, pero... no le llegamos a contestar así. Él nos preguntó que por dónde habíamos viajado y tal, ¿vale? Uh-huh. Y claro, nosotros le contamos pues eso, que habíamos visto dragones, que habíamos estado en la Ciudad Blanca. ¿Sabes? Vale, él os mira y dice, lo que más me resulta interesante o fascinante es vuestro arrojo, la nula ganancia en esto que lleváis a cabo y cómo tenéis una predilección por los casos perdidos. Sí, por los casos perdidos. Bueno, sencillamente, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Sabemos que es causa perdida, ¿vale? Pero, no sé, tenemos que intentarlo, ¿no? No queremos ver caer una ciudad o ver cómo asesinan a un rey. Tenemos que intentarlo, ¿no? No queremos... Nadie quiere ver morir a ver a otras personas. Entonces, pues... Es normal, es una causa perdida, pero que... Nos lleva a intentarlo. Es lo justo, ¿no? ¿Que fallamos? Es normal, somos nuevos en esto. Pero nadie nace... salvando el mundo, ¿no? Él se ríe y dice, bueno, no es lo normal. La gente suele buscar su beneficio y no se les puede culpar. Intentan sobrevivir y vivir un día más. Incluso mejorar sus condiciones. Lo que me sorprende es... que vosotros lo hayáis decidido ignorar. La pequeña dice, por ejemplo, que... Bueno, que es lo que hay que hacer, que alguien tenía que hacerlo. Incluso tú lo mencionas así. Pero, ¿por qué vosotros? Porque... Nos ha tocado, tan sencillo como no eso. Darle la espalda a lo que sabemos y seguir con nuestra vida, como si nada. Claro, es que nos topamos con este tema de frente, ¿sabes? No es que fuéramos buscándolo, es que nos topamos con él. Entonces, claro, ver eso, sí, hay gente normal que le daría la espalda, pero somos aventureros y se pondría a decir que nos gusta el riesgo, algunos, y no sé, por intentarlo. Ser indiferente entre las adversidades te hace tan cruel como ese mal que se avecina. Sí, pero a veces enfrentarse a las adversidades te convierte en un muerto. Bueno, pero hemos decidido hacerlo, ¿no? Exacto. Sí, por eso no para de sorprenderme. Él os mira y dice, ¿todos tenéis esa predilección por los casos perdidos? Bueno. ¿Por la justicia? Sí. Todos los del grupo, sí. Halbjorn levanta la jarra y dice, ojalá hubiera otro motivo. Bueno, la bota de donde estás viendo cerveza.
No llevo una jarra ahí. Y él nos mira y dice, incluso aquellos que no están aquí presentes, ¿qué hay de Sara? Ella no puede responder. Bueno, cuando esté, responderá. De lo poco que la conozco, es una mujer que se sacrifica por los demás de forma inimaginable. Quizá no sabe mucho, pero ama la vida y ama el bien. No puede dejar que este mal siga así y tal y como está. En ese sentido, creo que es la peor de todos. Ella te mira, él te mira y te dice, ¿por qué? Porque quizás es a la que más le cuesta darle la espalda a cualquier persona que necesite cualquier tipo de ayuda. Sí, siendo alguien... Tiradme a perspicacia. Vale. La perspicazao. Vale. Perspicazao. A ver. Hostia. Veda ha ido a pillarlo. Estoy perspicaz hoy, Sí, sí, sí. Te ha levantado a tope. ¡Ve! Tú no lo pilla. No, sí, pero no. Veda, tú sí ves que cuando dices que ella es la más dada a terminar con situaciones injustas y ayudar a quien lo necesita, él se sorprende. Y sorprende bastante. Pero lo disimula rápido y prosigue con la conversación. En ese momento, el servicio toca la puerta. Y Aylmar se vuelve a sorprender y dice, han llegado rápido. Y cuando abre, es Sara. Yo entro. Aylmar Firanis. Y voy andando hasta ellos. Mierda, ahora tengo que mirar tu nombre entero. Espérate. Vale. Estaríamos... Claro, él te mira y te dice... Sara Gailan Valentín Yaldrin. Me alegra verte. Ese es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Los saluda a todos? Hola, Sara. Hola. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Ya les has mareado con tus estudios? Ha sido interesante. De momento estamos esperando a dos célebres magos. Refuerzos. Sí. Bueno, una maga y no sé lo otro. Estudiosa, declara él. Estamos esperando a Rina y a Biesa. Rina, si sabes quién es. ¿Ale? Biesa... No la has visto, si has escuchado hablar de ella. Pero no la has visto. Rina, sí sabes que, bueno, que es una gran maga del Consejo de Magos y demás. Y Biesa... Sabes que es alguien muy así del estilo Aylmar. Pero que nunca te la has cruzado. Vale. Ah, Rina. Me alegro que venga para acá. Hace mucho que no la veo. Pero no conozco a esa tal Biesa. Bueno, ha habido rumores, pero... Sí, es bastante tímida. Es un tanto reservada. Así que solo suele tener contacto con la gente justa y necesaria. Ya veo. Supongo que si los caminos de los estudios nos han cruzado, pues es fácil que nos haya interesado. Claro. ¿Y qué habéis sacado en claro de la reunión? Tú al llegar a eso te encuentras la biblioteca que está todo manga por hombro. Sí, no, pero le está con una sonrisa en la cara. Que alguna vez he entrado, supongo, digo yo, no lo sé. Y que siempre la tendrá igual. Sí, es como un... como es un... Nosotros no hemos ido, ya estaba así. Estos estudiosos de hoy en día. Es un desastre. Le ibais a contar, perdona. Sí. ¿Qué habéis sacado en claro de la reunión con mi querido amigo Aylmar? Pues de momento nada. Me ha pasado muchísimo la idea.
pero sí. No es como si tuviéramos mucho a decir al respecto. O sea, no podemos escoger, no enfrentarnos con el dicho. Claro. Ya veo. Y pues que ahora ya... cuando vengan la estudiosa, bueno, Rina y Viesa, pues hablaremos un poco más de la forjadora de sueños. Muy bien, ya averiguaremos un poquito más. Pues vale. Yo he tenido... Déjame un segundo mientras sí. Os cuenta, porque voy al baño. Hay que cambiar, vaya poniendo al cuento. Día de la conversación. Hay que cambiar el agua al canario. Sí, pues... efectivamente. Pues yo he tenido una conversación con Phailen, que es la suma sacerdotisa de Selune, de aquí. Y en esta conversación que hemos tenido han surgido un par de temas. La primera es las ruinas élficas que vimos, a las cuales a Lindra y ella misma le han parecido curiosas. Alindra, por si no sabéis, es la princesa de la reina. La princesa no, la hermana de la reina. La elfa ciega. La que estaba ciega. Vale. Vale. En su condición, pues le gusta que le describamos todo muy bien, porque ella nos usa a nosotros para ver el mundo. Perfecto. Y ella misma ha propuesto que hablará con su reina para investigar esas ruinas y ver qué es lo que hay. Por eso se lo iba a comentar también a nuestro amigo, a mi amigo Aymar. También en esta conversación ha salido lo de los poderes de Serena. De Serena. Serena venía con nosotros, por cierto. Sí, está con nosotros. Pues, vale. No se separa de mí. Han salido porque se lo ha comentado también a Phailen. Y ya le ha parecido curioso. Y quiere ver a la chiquilla. Entonces, nos ha propuesto... Yo estoy por aquí, proseguí. Vale. Nos ha propuesto cenar todos juntos en el palacio. Con el rey, la reina, el príncipe, ella y su hermana. ¿Otra cena de gala? Otra cena de gala. Y también podemos comentar cosillas como el tema de las ruinas o el de Serena... O otros temas que queráis compartir con el rey. Hombre, pues como habíamos comentado antes, pedirle ayuda a los elfos. Tiradme a perspicacia. todos mirando de reojillo. Ah. sí, todos. Perspicazao. Venga, no me falles ahora, perspicazao. Vamos allá. ¿Qué chun, 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 chun. Nada. Si te ha fallado, Merdel, si te ha fallado. Segundo, que está cargando. No te preocupes. Vale, pues... Naryl, Sara... Cuando Aylmar escucha lo de la cena con los reyes y demás, y lo de pedirles ayuda y eso, él suelta un pequeño bufido y pone los ojos un poco en blanco. También ha escuchado que le he dicho lo de las ruinas. Ruinas élficas. Le digo, hay más ruinas élficas fuera de. Esa parte sí que le ha interesado. Mira, ya que lo ha sacado, es verdad. Sí, porque cuando claro que dicho, no estabas, estaba en el baño. Pues le vuelvo a pinchar. Hay más ruinas élficas fuera de aquí. Él dice: sí, sería genial poder estudiarlos. Yo misma podría mandar algún tipo de grupo de... Sí, eso he hablado con ellas y van a hablar con la reina para ver si mandan un grupo de estudio. De hecho, yo mismo y Naryl, señora Naryl, vimos las puertas de estas ruinas. Esperaba que tú también te pudieras unir y que salieras de esta leonera.
Investigar mundo. Investigar mundo. No sé, sí, viajaré hacia ahí. Tampoco sé si a la corona le interesará lo más mínimo. En cualquier caso, vaya o no, seguramente pueda disponer de algún tipo de grupo privado de investigación. Puedo matar arqueólogos y que estudien las ruinas. Yo comenté con Naril que en algún momento, no ahora, porque igual el mundo cuando se acabáramos, va a hacer la más. Cuando acabáramos todo. Pero cuando acabáramos todo, queremos explorar esas ruinas. Él dice, bueno, si para entonces puede ser de ayuda, pues por supuesto. Podrías venirte con nosotros, le voy a intentar convencer. Porque tú sabes, tú eres muy listo, claro. Seguro que... ¿Es qué? Pues tira a... ¿Sabiduría? No. Diplomacia. ¿Carisma? Creo que... Sí, es persuasión. Diplomacia, bueno. ¿Eh? Sería persuasión. Persuasión, eso. Sí. Diplomacia era antiguamente. Ahora es lo mismo, pero se llama persuasión. Buah. Se viene de cabeza. Él lo sopesa. Dice, quizá me lo plantee. Al final es como estar aquí. Solo que mucho más antiguo y bastante más descuidado. Así que... Y por los monstruos... Quizá pueda ir. En el caso de que haya, no te preocupes, ya vamos nosotros. Exacto. Y siempre viene bien tener un estudioso a pie de campo. No tenía ninguna intención de entrar en combate. De hecho, me quedaría en el campamento y cuando sea todo seguro, ya accedería. Imagino, lo imaginaba. Lo esperábamos, la verdad. No tengo mayor interés en arriesgar mi vida. Eso os lo dejo a vosotros. Ya imaginábamos que ibas de ese palo. Pero bueno, sorprendería. Yo te lo dejo ahí. Esas ruinas misteriosas. Cuando algo merece la pena, a veces sí que hay que arriesgarse. ¿Tú sé? Y bueno. ¿Vuelven a tocar en la puerta? Y él se levanta y dice, ahora sí que deben ser ellas. Y en cuanto entra, o sea, se acerca, abre, y entran por la puerta. Rina, él os la presenta, señalando. Y Biesa, que esta sí os llama más la atención. ¿Una tiefling? Dios, ¿qué es esto? Una tiefling. A ver, sé que es una tiefling, pero mi personaje no sabe que es una tiefling, ¿vale? Creo que sí conocerá. O sea, los tieflings no son especialmente raros. A ver, son poco comunes, pero no exóticos. Ya. Y supongo que sí puede haber visto. Lo que sí es verdad, que nunca había visto uno con cuernos dorados. Y tampoco con heterocromía y demás. Eso sí es más llamativo. Les hago una reverencia para saludar a las dos. Rinas sí que entra más segura, con paso firme. Y Biesa entra detrás. Entra más discreta. Y bueno, ambas saludan con una leve reverencia. Rina mira a Ilmar y le dice, estás tremendamente bien acompañado aquí. Yo os miro a todos. A pesar de que el orden sigue sin ser tu fuerte. De verdad, amigo, no entiendo cómo eres capaz de encontrar absolutamente nada aquí. Yo no podría trabajar de esta forma. Es el orden del caos. Él se rasca la cabeza y dice, bueno, yo lo entiendo. Con eso es suficiente. En su caos, él se entiende. Claro, es como siempre decimos, ¿no? Es el orden del caos. Claro. Y Biesa, así que... Bueno, se asoma así un poco detrás y dice... Aymar, ¿para qué
nos has hecho llamar? ¿En qué podemos ayudar? Y él, claro, sacude la cabeza, os señala y dice: sí, perdona, entiendo que ahora mismo estáis ocupada, seguro. Estos jóvenes han venido buscando consejo e información, sobre todo información. Y requieren cualquier tipo de dato en lo referente a la forjadora de sueños. Ellas parecen pensárselo. Y cuando Rina va a abrir la boca, y esa sin querer le interrumpe. Y le dice, leí hace poco sobre ello. ¿Qué necesitáis saber? Pues necesitaríamos saber dónde. Ve que Rina le mira con curiosidad. Como ¿A quién? ¿A quién? A Biesa. No se lo esperaba. Entonces le mira con curiosidad. Didi, perdona. Nos gustaría averiguar dónde podríamos encontrar a la forjadora de sueños. Es o si se puede difícil encontrar. De encontrar. Sí. De hecho, ahora mismo su ubicación es relativamente sencilla. De hecho, en la historia, desde que se conoce su existencia, no nunca ha sido tan fácil como ahora encontrarla. A menudo se le atribuían continuos viajes y vivir de forma nómada, pasando desapercibida. Pero ahora, al parecer, se ha instalado en Minakawa. Está en algo, por lo que tengo entendido, un templo en las montañas. Parece. Minakawa. Sí, parece que los lugareños la han asumido como una especie de deidad o semideidad. Y parecen rendirle culto y pleitesía. Minakawa tiene humanos, ¿verdad? Sí, son humanos. Sí, es un reino humano. Parte oriental, ¿no? Sí. Sí, está opuesto a todos los demás objetivos que teníamos. Estaba claro. Estaba claro. No iba a estar ni en Asur, no iba a estar en Trondheim. No, es mi vecina. Vive al lado, Honda. Claro. Haciendo esquina con la paca y la panadería, justo ahí. Claro. Eso, ella dice, al parecer vive en ese templo y puede vivir tranquilamente haciendo lo que quiera que haga. Yes, Betty. ¿Necesitáis algo más? ¿Es suficiente? Sí, sabiendo que es fácil de encontrar, de momento es suficiente. No sé si mis compañeros querrán preguntar algo. Veda, ¿tú no estabas buscando algo? Sí, bueno, los información sobre el viaje. Sí, por los portales. Interplana. Claro. Y si tuvieran alguna información relevante sobre cómo acabar con un liche, pues no nos iría mal tampoco. Eso parece interesar más a Rina, que da un paso al frente. Y te mira. Empiece por una parte, señorita. Le iré resolviendo las dudas en la medida de lo que pueda. ¿Su nombre para dirigirme a usted? Bueno, encantado. Un placer. Adelante. ¿Qué desea saber primero? Pues tenemos un liche que sospechamos que da poder a un rey vivo y a un ejército de los muertos. Y sospecho que no hay una manera fácil de librarlo de él. La capacidad de
reanimar cadáveres. Es algo que se le otorga, por supuesto, a aquellos llamados liches. Sin embargo, la manipulación de otros tipos de reavivados no me consta. No sabría deciros, pero mucho me temo que si esa clase de redivivo está colaborando con el liche es por motivación propia. Sí, un liche no puede controlar a un redivivo, ¿no? Por lo que estás... En la medida en la que podría controlar a cualquier otra persona. Pero quizás más por la palabra que por... Que por magia. Sí, que por habilidades mágicas. Eso significa que le ha revivido a Thorval, pero no lo controla del todo. No. Al menos no como un perro caldero. El redivivo redivive por la sed de venganza. Que quería hacer la gracia. ¿Vale? El redivivo revive por la sed de venganza. ¿Vale? Así que el liche y el redivivo actúan en con... Sí, en grupo. Están en complot, claro, actúan en grupo. Están en grupo. ¿Vale? Actúan los dos por algún motivo. ¿Vale? Son un grupo. No el liche maneja al redivivo, no. Van a dúo, ¿vale? Rina señala a Naril, asiente, y dice: tiene razón. Debe haber algún tipo de simbiosis que les lleve a trabajar ayudarse juntos. Sí. Un liche, supongo que conoceréis su naturaleza, jamás debería hacer nada sin un beneficio propio. Lo cual me lleva a pensar que probablemente consiga más poder si trabaja con él. Si colabora, exacto. Es una aberración que jamás debería darse. Y de alguna manera... Mucho me temo que cruzan líneas que no se deberían cruzar. ¿Y alguna manera para acabar con un liche? ¿Destruyéndolo? Ok, Peter, sin problema. Sin embargo, son seres increíblemente fuertes. Si sois capaces de anular su capacidad mágica, esta fuerza se reduce en gran medida. Ya nos hemos enfrentado contra él. El hecho de que hayáis salido vivos creo que dice más de sus intenciones que de las vuestras. O sea, que de vuestra fuerza, perdón. ¿Y Veda? ¿Y cómo podríamos arrebatarle esas habilidades mágicas? ¿O anularlas? Hay... ¿O defenderlas? Sí, hay diferentes tipos de crear zonas donde no se pueda realizar ningún tipo de habilidad mágica. Quizás eso podría ayudaros. ¿Como magia silencio? Sí, si se pudiera silenciar la capacidad de lanzar hechizos está intrínsecamente unida a el habla. Si por lo tanto sois capaces de negarle dicha capacidad, no debería poder lanzar magia. De hecho, en el pasado un castigo recurrente para aquellos que utilizaban la magia de forma peligrosa fue cortarles la lengua. Pues esperaba. ¿El qué? Que me esperaba que le dijese lo de cortar la lengua cuando dijo de... ¿Sabes? La gente. Sin embargo, sí, también hay métodos mágicos. A pesar de que no creo que fuera lo más fácil. Supongo que cortarle la lengua no lo sería. Pero
tenéis que entender que son seres sumamente inteligentes. Llevan estudiando toda su vida y después de muertos. Podrían intentar volver en vuestra contra cualquier intento de frenarles. Si lanzáis un hechizo, es posible incluso contrarrestarlo. Sí, pero si en este caso pidiésemos un deseo diciendo que el liche se quedase mudo... Vengo. Vengo. Activo mi carta a trampa, deseos. Ella siente y dice... Ahora entiendo por qué buscáis a la forjadora de sueños. Los deseos tenéis que entender que son algo sumamente poderoso, pero también peligroso. Supongo que sí, que podría ser una forma de hacerlo. Si él no lo contrarrestara. Pero en cualquier caso, no creo que sea un camino viable. Los deseos no abundan. ¿Y dejarlo atrapado en un plano del que no pudiera volver? Poseen gran poder. De la misma forma que se puede viajar entre planos por usuarios mucho menos talentosos, estoy segura de que podría volver. Salvo que se os ocurra alguna forma extraña de imposibilitarle salir de ese plano. Lo cual se me antoja difícil. Y ahí volvemos a lo de dejarle mudo. ¡No! ¡Que te calle la boca! ¡Que te calle la boca! Si le dejáis mudo, la verdad que mandarle a otro plano tampoco hace falta. No. Ya. Pero bueno, lo dejas mudo, lo mandas a otro plano y dices, ya toma por culo, vale, venga. Eso sí. Que la chupe. Ya toma por culo. Por favor. Ella, a Ilmar, veis que está disfrutando. Está mirando con una sonrisa. Está, claro, se está enriqueciendo, está adquiriendo nuevos conocimientos. Esto es lo suyo. Está como un niño pequeño con una piruleta, ¿eh? Sí. De hecho, hacia él pues se ha acercado Viesa y sigue están cuchicheando. Y eso, Rina os mira y dice, si tenéis un problema con un liche, estáis juntos. Mucho me temo que es un problema difícil de solucionar. Debéis hacer acopio de todo de lo que dispongáis y no dudéis en usarlo. Porque perecer con una carta bajo la manga no creo que sea una buena idea. Ya sé. Ya nos la ha jugado antes. Son, como ya he dicho, unos seres horribles. No hay cosa que enfade más a nuestro gremio que traspasar ciertas líneas por la simple ambición del poder. Ambición del poder. Se ha equivocado porque, claro, el común no es su lengua materna. Entonces, no lo ha pronunciado bien. Ella mira a Ilmar y le dice, ¿hay algo más con lo que podamos ayudar? No, de momento... De momento no. También bueno, tenemos un dragón. Sí. Bueno, iba... Ella te mira y te dice... ¿Poseéis un dragón? No. No. Nos enfrentamos al dragón. Nos enfrentamos con... Exacto. Ah. Otro ejemplo más de que deben estar colaborando de alguna forma. Los dragones tampoco son seres estúpidos. Y es un dragón oscuro
como... ¿Morado? Sí, como de... Era de nubes, ¿no? Algo así, era... Es que no era, bueno, no era de nubes, sino... A ver cómo me explico, ¿vale? Tiraban fuego... Era fuego, fuego morado, ¿no? Algo así, ¿era? Sí, eso sí. Bueno, le explico eso, le explico que... Que era un dragón oscuro, ¿vale? Que tiraba como unas llamas moradas. Y si podría saber qué... ¿Qué tipo de dragón es? Vale. Él... Ella, perdón. Ella piensa y dice, a veces eso nos lleva una vez más a... Que estáis jodidos. A los viajes entre planos. A veces, en extrañas ocasiones, no... No conozco más de un par de ocasiones en las que haya ocurrido. Un dragón queda atrapado en otro plano. En las sombras. Y es carcomido por estas hasta convertirse en otro ser. No es como un dragón normal. Sin embargo... Posee unas habilidades superiores y más peligrosas. Vamos, que nos estás diciendo que no. Que nos vamos a enfrentar contra un dragón que no es. No es normal, ¿no? Es... Lo que os cuento es que cuando estos dragones han sido. Expuestos a esta energía durante tanto tiempo, cambian. Se convierten en unos seres. Mucho más caprichosos y crueles. Aquellos que ya lo eran. Y quienes no, pues se convierten también. A menudo eso suele hacer más peligroso a cualquier ser. Pero viniendo de un dragón es aún más peligroso todavía. Según tengo entendido, son seres atormentados. Quizás no esté en pleno uso de sus capacidades. Al menos en cuanto a fiabilidad de sus decisiones. Y podrías, ese sí que podría estar controlado por otra persona, ¿no? Al no estar capacitado en sus cabales, como has dicho, podría ser controlado. ¿Por qué controlarías mediante magia a un loco? Para tener la locura a raya. Entonces, ¿por qué te interesa un loco? Lo que puede aportar un loco es la locura. Y si es lo que te interesa, no quieres controlarla. Mucho me temo que cometáis el error de suponer que seres tan inteligentes están siendo controlados o engañados. Seguro que conoceréis muchos casos a lo largo de la historia en los que reyes o todo tipo de personas se han unido para llevar a cabo un propósito y con un beneficio común. Este probablemente sea el caso. Así que podríamos decir que el redivivo, el liche y el dragón tienen un beneficio en común. O al menos sí. O al menos ganan más no peleándose que haciéndolo. Se podría decir. No son seres comunes, eso desde luego. La sola aparición de cada uno de ellos ya es difícil y la colaboración lo es aún más. Desconozco
qué ganará cada una de las partes. Ahí está el tema. Estoy segura de que son cosas diferentes. Pero mucho me temo que no deberíais asumir estupidez a aquellos que son tan inteligentes. Eso creo que os podría llevar a un fatal desenlace. Yo no tengo ninguna pregunta más. No sé, ¿el resto? No. Ella mira al resto. No, yo no. No, la verdad es que no. Las conclusiones que estamos bien jodidos, creo que ya lo sabíamos, pero bueno. Vale. Bueno, sabíamos que estábamos jodidos, pero ahora sabemos que estamos re-re-jodidos. Ella te mira, Veda, y te dice, en cuanto a lo referente a los viajes entre planos, no es algo excesivamente difícil para alguien con cierta habilidad. Sin embargo, es peligroso. De la misma forma que nosotros convivimos aquí, en cada uno de los planos conviven otro tipo de seres. Pueden ser hostiles, neutrales o incluso agradables. Estos últimos en menor medida. Sin embargo, aunque yo hablé de ello con cierta naturalidad, sí es cierto que he dedicado muchos años al estudio. No es algo que ocurra con normalidad. ¿Tenéis pensado alguna excursión a otro plano? ¿Quizás? No en particular. Pero en nuestro último enfrentamiento con estos seres, unas que tenían guardado en la manga. Exacto. Mandaron parte de ellos. Mira con interés. Y parece que va a decir como cuéntamelo. Y ya cuando empieza Naril, pues se para. Tenían parte de su ejército metida en otro plano. Entonces, cuando utilizamos cierto objeto, ¿vale? Pensamos que habíamos eliminado el ejército, pero salieron de los planos. Creo que es más un uso inteligente que una cuestión de capacidad. Un liche podría realizar algo así. E incluso con rituales se podría magnificar. Quien sea que dirige ese grupo, parece haberos evaluado bastante bien. Yo creo que vosotros tendría cuidado con cualquier movimiento. Lo pensaría no dos veces, sino 10. Lo sabemos. ¿Algo más en lo que pueda ayudaros? Pues por ahora no. No, creo que no. Ha sido un placer conoceros, pero mucho me temo que debo proseguir con mis labores. Lamento, y mira a Ailmar, lamento no quedarme más tiempo. Podremos tener una charla más distendida en cualquier otro momento, Ailmar. Y el asiente es, sí, no te preocupes, muchas gracias. Y ella asiente. Y entonces cuando va a irse por la puerta, Viesa mira alrededor y le dice a Ailmar, si no necesitáis nada más, proseguiré con mis estudios. Y os mira a vosotros. Buena suerte. Hasta luego, Viesa. Gracias. Bueno, igual, gracias.
Y eso también se va por donde han venido. En cuanto salen, Ailmar se sacude las manos. Pues ya tenéis las respuestas que buscabais. Aunque no parecéis contentos. Bueno. No. Enseñad a la biblioteca. Ahora la vida de estudioso no es tan mala. Para usted. Supongo. Es cuestión de puntos de vista. El punto de vista siempre lo cambia todo. ¿Vais a hacer algo más ahí? No. No, yo creo que aquí ya lo hemos hecho todo. Aquí ya está todo. Por ahora, no. ¿Volvemos al palacio? Todavía no es hora de cenar. No, todavía no es hora de cenar. Ha dicho, volvemos al palacio. Claro. En breve se comerá, eso sí. Pero no es hora de cenar. Bueno, no me estaba refiriendo a Palacio del Rey, sino a la casa de Sara. Claro. Vale, entonces sí. Ailmar dice, de acuerdo, os guiaré hasta la puerta. Y bueno, os acompaña un poco. Y nada, llegáis a la puerta, a la entrada, él abre y la luz vuelve a colarse desde el exterior. Aún ahora es mediodía, en breve se comerá. Así que no ha sido mala hora, habéis echado unas horas ahí, la verdad. Pero es... aún tenéis tiempo. Ailmar dice, no sé si tenéis pensado partir en breve. Sin embargo, vuestra visita me ha alegrado, la verdad. Me ha gustado conocer a un grupo tan particular y me sorprende que una pequeña Sara haya hecho unos amigos tan curiosos. Sí, desde luego curiosos son. Me gustaría despedirme antes de que os fuerais. De esa forma, cuando tengáis pensado partir, por favor, os insto a volver y despediros. Yo creo que así lo haremos, Ailmar. Gracias. Me alegraría mucho. Te tomo la palabra de que vas a venir con nosotros a las ruinas, ¿eh? Él se encoge de hombro y te dice, espero que para entonces sea posible y no haya ningún inconveniente. Sí, claro, si no nos han matado a todos, ¿eh? Por ejemplo. Entonces sí, claro. Si no, habrá que posponerlo. Muy bien, pues cuando vais a partir, Ailmar te pone la mano en el hombro, Nadil, y te dice, ¿puedo hablar un momento contigo a solas? Sí. Vale, pues vámonos a Secretitos con el Master. Dale, vámonos. Ya estoy. Muy bien, él, en cuanto ellos se alejan un poco y se queda ahí en la puerta para hablar contigo, te mira de arriba abajo y te dice, ¿cómo te encuentras aquí en la ciudad? Bueno, al principio me notaba algo extraño, ahora empiezo a sentirme un poco más familiar, ¿vale? Es, como te he dicho, pues la primera vez que piso una ciudad de elfa, ¿vale? Entonces ya me empiezo a hacer mucho más a la ciudad, aunque me cuesta, porque he vivido con humanos, entonces ver tantos elfos pues aún me cuesta bastante. Él te mira con curiosidad y te dice, ¿en familia? ¿Te sientes ahora como en casa?
No mucho, ¿vale? No, no podría decir que me noto como en casa, pero me resulta más, ¿cómo diría? Hogareño. Al sentirte con otros. Con otros, es que, oh, joder, no sé cómo expresarlo, ¿vale? Pero entiendo lo que quieres decir. Sin embargo, me resulta me temo más familiar con ver tantos elfos, ¿vale? ¿Sabes? Antes, como vivía con humanos, yo era el único, así como diríamos, extraño. Ahora no me siento tan extraño, ¿sabes? ¿No? ¿Dirías que hay muchos más como tú aquí? Bueno, vosotros sois de otra raza, de elfos, pero somos sí. Muchos me temo, Naril, que los árboles no te dejan ver el bosque. Date un paseo por la ciudad. Y contempla si de verdad hay más como tú por aquí. Bueno, hablaremos en otro momento. Soy un elfo del bosque. Hablaremos entonces. Pero antes quiero que seas consciente de ello y por favor no comentes esta conversación con Sana. Vale. Gracias. Te veré a su debido momento. De acuerdo. Él asiente y nada, ya vuelve hacia la puerta y entra. ¿Volvemos arriba? Sí. Bueno, que luego lo más probable es que me vuelva a ir, ¿no? Para visitar la ciudad yo solo. Ah, bueno, eso, como tú quieras. Arriba. Coño, y diciendo, no se cambia. Claro, le estaba dando a comentario de campaña. Tiene cojones, no se va a cambiar. Parezco un señor mayor utilizando esto. Nada, bueno. ¿Veis que me ha clavado un puñal en la strip? Que no. Yo dudo, ahora Naril es un doppelganger, seguro. ¿Ah? Se han parado en la puerta y han hablado un poco. Y nada, ya Naril supongo que llega a vuestra altura y ya se une con vosotros. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Pues hasta la noche, no sé. Bueno, primero vamos a comer, ¿no? Sí, sería lo suyo. Claro, si es casi la hora de comer. Vamos a ello. Mi comer, tiene hambre. Muy bien, sí, en la casa coméis. En la casa de la familia de Sara, os proveen. Pero, eso, ¿para qué vamos a utilizar el resto del día? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a planear? Yo ¿qué rumbo vais a tomar? Yo me voy a ir a dar una vuelta por la ciudad. ¿Vale? ¿Nari quiere pasear y meditar? Pues yo voy a descansar en mi habitación. ¿Vale? ¿Sara descansa en su habitación? Sí. ¿Los demás? ¿Los demás? No están, ¿eh? No sé. No, descansar también. ¿Hay algún tipo de librería? O sea, de librería, de biblioteca. Sí, ahí en la casa de Aymar. En la casa de Sara. Y voy ahí en Aymar. Entonces, ¿nuestro plan es salir mañana o qué? Bueno, pues mira, mientras estáis comiendo, Merdel suelta la bomba. ¿El qué? ¿Qué has dicho, Merdel? Que si nuestro plan es salir mañana o qué. Bueno, primero hay que saber hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos varios puntos. Tenemos Minakawa, tenemos Asur. Esta noche hablaremos. Bueno, estamos solo nosotros, ¿no? Sí. No habéis coincidido con los demás. Vale. Tenemos lo de esta noche, pedirle ayuda a los elfos. O
también tenemos el lado de ir a pedirle ayuda a los enanos. Así que primero, antes de salir, hay que saber hacia dónde vamos a ir. Tengo que hablar con Federico. Federico, ya sabemos dónde va a querer ir. Quizás a usar mucho de la bondad de Yelian, pero igual que nos puedo llevar a visitar a mi abuelo. Nos podía transportar a otro sitio. Barco entero. Barco entero no, pero nos podría llevar a hacer visitas express a un sitio o a otro. Sí, si la encontramos todavía entera, sí. En el sur. Bueno, ir a sur, que nos lleve a Minakawa o a Thronhelm, ¿vale? Esto ya o es decisión de... Sí, bueno, pero primero habrá que decir a qué sitio primero, ¿verdad? Recordemos que... Y otra cosa, que esté allí, ¿sabes? Que esté en el sur. Claro, que esté allí, eso es lo primero. Yeah. Claro. Esto, os pongo el mapa. Thronhelm, lo tenéis de camino, ¿eh? O sea, que si quisierais pasar, sí. No tendríais que desviaros. Exacto. No, es Minakawa lo que... El Minakawa es el más jodido, es más largo. Así que podríamos ir... No, el ir camino a Minakawa desde aquí tiene dos posibilidades. O una. Ir a Minakawa y luego ir a sur. No, no está diciendo eso. Está diciendo ir a patita hasta el otro lado del continente. O cruzas el bosque, ¿vale? Y ya coges un barco desde allí. Puedes ir en barco hasta Kaerem y cruzar también. Pero a pie, claro. O echar por el sur, rodear y subir. Que está más cerca que echar por el norte. O desde Asur, por ejemplo. Pero bueno, la idea de Veda tampoco está mal. ¿Vale? No, por supuesto. Yo diría de ir hasta Thronhelm, pedirle ayuda a los enanos. ¿Vale? Estar ahí 3 días, ahí peleándonos. Lo que sea. ¿Vale? No vamos a decir ni 3 días ni una semana. Los que sean. ¿Vale? Y luego de allí ir a sur, ¿vale? Y si está Jillian, pues como ha dicho Veda, quien nos teletransporta a Minakawa. Y probar a ver si encontramos a la forjadora. Aunque recordemos cuántos se podían transportar con la magia. ¿6? ¿7? No, creo que eran 8. Yo no lo voy a decir. Eran 8. No lo sé. Tiramos a recordatorio. Eran 8 porque yo tuve que dejar a Rigoberto. Y me acuerdo que alguien se quedó también. Se quedó Baeril, se quedó con Serena. Creo que sí. O fue Impala, no me acuerdo. No, Impala se quedó. Se quedó Impala con la chiquilla. Si queréis que yo resuelva la duda, pues tenéis que tirar. Claro, 8. ¿Puedo yo? Sabiduría, tenéis que tirar. Pues... Tiramos. ¿No? ¿Qué? Sí, si queréis tirar. Sabiduría. Tenéis permiso. ¿Es salvación de sabiduría o sabiduría? No, sabiduría pura. Sin salvación. Aquí no te está salvando de nada. ¿Ves? Es lo que he tirado era de salvación de sabiduría. Claro, es que ahí está el tema, es que... Pero Veda creo que no. Es que sabiduría no está como tal, creo. Claro, no, si no, le da no. la característica, tira. Tienes que darle a la característica. Claro. Ah, la forma Veda. Vale. Claro, es que ahí. Veda suma más. Ahí. Vale, a mí olvídate. Bueno, Veda, ¿tú cuánto tienes en sabiduría? Sabiduría sola. 5. Sí, 5. 5, vale. Bueno, pues lo sumamos 16 más 5. ¿Vale? Te llevas un puntito más también.
O bueno, el dado vale. El dado no influye en nada. Se le suma lo otro y ya está. Vale, pues Veda. Tú pareces, sí, haberlo recordado mejor. Según explicó Gillian, era ella y otras, como máximo, 8 criaturas voluntarias. Uh-huh. Vale. A su elección. Pues eso. Pero claro, eso quita, por supuesto, si lleva perro, pantera, hurón, no. Conejos. Claro. Que no, que haga 2 viajes. Pobre día, acabaré reventado. Vale, eso sí. Eso comparto la información con mis compañeros. Entonces has dicho Gillian más 8, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y esto es 8, vamos, ahí ya no la conté y ya está. Por eso digo. Esto es un rol, pero no sé yo a partir de qué nivel puedo hacer conjuros de nivel 7. Pero creo que falta un poquito todavía. ¿Tú lo tienes? Pero si eso es de nivel 7. Pero tú no puedes tener teletransporte. Porque teletransporte de bardo, hechicero y mago. No, tengo desplazamiento entre planos. Nada, que lo estaba buscando. Y de aparecer a poco. Un poquito de esteroides, nada. ¿No? Dame nivel, la pastilla. Nivel 7 creo que es a partir del 14. Es altito. Hombre, supongo, ¿no? Es una magia bastante buena, ¿no? Transportar a otro sitio, chaval. Pero claro, sería transportar a otro sitio que tú hayas visto, ¿no? O que conozcas. Eso ya no lo sabes. Claro, a ver, claro, no, esto es off-roll, ¿vale? Esto ya me lo estoy montando yo en mi cabeza, ¿vale? Esto. Vale, off-roll depende de la familiaridad que tú tengas con el lugar. Vale. Tú tiras un de 100. Y dependiendo de la familiaridad que tengas, puedes llegar al objetivo, lejos del objetivo, en un área similar o que haya un percance. Vale. Es como caer en mitad del mar. Exacto. Que es como tirar lejos del objetivo, te puede salir a lo mejor a 120 millas de allí. Bueno, pero ya estás allí a 120 millas. Bueno, pues al final eso. Y... No, siendo Minakawa, es arriesgo el movimiento, que podemos caer en medio del mar y jaja, qué risa. Sí, una de risas. Claro, por eso lo va a hacer Gillian. Por ejemplo, te dice un área similar, por ejemplo, si cayeras en un área similar, dice tu grupo y tú llegáis a un área que es visualmente o temáticamente similar al área del objetivo. Si eliges el laboratorio de tu casa, por ejemplo, pues puede acabar en el laboratorio de otro mago o en una tienda de suministros alquímicos que tiene muchas herramientas e instrumentos que en tu laboratorio, ¿no? Acabar en el laboratorio de un mago negro o de un nigromante. Lía, De un nigromante. ¡Hostia, qué liada! Hola, aventura. Hola, Zorval. ¿Qué tal? Hola. Mira, que pasaba por aquí, que... Pero, aunque no sea familiar, o sea, porque cuando fuimos, o sea, donde nos llevó, no era familiar ella con ese uh-huh. sitio, ¿no? Pero tenía a ti, ¿no? Supongo que lo utilizó como vínculo. El máster decidido, así que funciona así. Exacto. No, así es lo que sale, así es lo que funciona. Gillian está en todos los sitios, ya está. No, pero se tira un de 100. Claro. Para que yo lo tire en oculto. Claro. Pues ya está. Incluso por una descripción tú puedes llegar. Pero es más difícil que si tú has vivido ahí toda la vida. Supongo que es más fácil haber vivido allí que no haber vivido, supongo. Se puede viajar por un círculo permanente, un objeto asociado incluso. ¿Vale? Que te lleve siempre a esa localización, que sea muy familiar, que lo hayas visto alguna vez, que lo hayas visto una vez, o incluso por descripción. También está la opción de destino falso.
Así que vale, pues... eso es lo que hay. Pues bueno. Muy bien, pues. ¿Qué onda? Ya que se ha abierto, claro, ya que se ha abierto el melón, ¿qué onda? Exacto. ¿Qué decidimos? ¿Qué camino tomamos? Ya sabéis, mi voto, yo opino Trondheim, Assur, y si está Gillian en Assur, si nos puede transportar a Minakawa. Mi voto. Morn os mira y dice... Morningstar, perdón. Bueno, mira y dice... ¿Y si no está allí? ¿Qué hacemos? Ir en barca a Minakawa. Eso nos llevará algunas jornadas. Sí, bastantes. Bueno, de algo no que dices. No digo que no podamos llegar. Lo que digo es que perderemos tiempo valioso. Bueno, de algo hay que morirse, ¿no? Ya, pero estamos intentando que no mueran muchas personas en por el camino. Yo creo que el plan más realista es el que está diciendo Nari. Ahora sí, vamos. Hay que hacer un plan B, por si acaso... Además, él ante él dice... También es cierto que... frente a la capital de los enanos prácticamente está Brennis. Y pasaremos frente a la ciudad. ¿Querremos hacer algo allí? Nos podemos advertir. ¿Nos creerán acaso? No. No, en Drivia nos creyeron. Pero porque claro. Teníamos vuestras visiones. Bueno, nos creyeron porque justo al poquito llegó el guarda y le dijo que había visto movimiento. Eso es verdad. Por eso nos creyeron. Más que por las visiones. Claro. Bueno, a ver, por las visiones nos creyeron porque Impala le describió perfectamente su sala de guerra, ¿sabes? Y en su sala de guerra no habíamos entrado nunca. Era muy difícil. Entonces se lo tuvo que creer que habíamos tenido esas visiones. Pero también hay quien tuvo visiones sobre el rey de Arenis, ¿no? Sí, hubieron visiones sobre lo que asociáis como el rey de Brennis. A Theobald. A ver qué se hizo. Pero no sé yo si es rey. Bien, dos veces la misma jugada, pero... No sé yo si el rey de Brennis nos va a creer. Ahí está la duda. Ahí está. Albion dice... Es un idiota pretencioso. Yo le doy la razón a Albion. Yo le doy la razón a Albion. Me acabo de decir que es un idiota pretencioso. ¿Qué hay que hacer con los idiotas pretenciosos? Matarlo. Matarlo. Si tenemos que matar a todos los idiotas pretenciosos de la faz de Ebria, nos quedamos sin media Ebria. Pues bueno, habrá que ponerla sobria. Chista como... El día. Byril dice... Entonces, será un buen viaje en barco. La verdad es que me apetece. Eso parece que va a ser un buen viaje en barco. Tiene que estar bien. Podríamos pasar también por Valenea. Han hablado bien de ella siempre. Pero nunca ha estado. Y está de camino. ¿Podríamos pasar una noche ahí? ¿Para qué? ¿Dónde está Valenea? ¿Por qué no? Ahí en la costa. Ahora que estamos hablando de la de Brennis. Vamos a ponerlo aquí también en la pantalla. Venga. Valenea. Aquí está Valenea. ¿Pero qué hay en Valenea? No lo sé. Es una ciudad libre, independiente. Uy, tío, tienes a alguien ahí. Me parecía interesante. Si este chaval no salió de Antar. Sí. No. No. La primera que ha salido de andar así con vosotros. Claro, claro. Uy, este tiene una mujerzuela ahí en Valenea, ¿eh? Yo, ese, la mujer no está nunca. Uy, ya, pero alguna que otra que se haya mudado o algo así. No te preocupes. Por carta.
Oye, claro que sí, la cuestión es si nos reportará algo o no. No lo sé, es una ciudad interesante. Solo lo proponía. A ver, igual si sí, igual hay algo interesante y al final nos sirve de algo. Abrillón le mira y le dice: ¿Por qué quieres ir, chico? Habla. Él se arranca la cabeza y le dice: no, no lo sé, está de camino. Y, voy a ver si esconde algo. Tirarme. Quiero tirar perspicacia si puedo. Venga. Vosotros podéis tirar siempre que queráis. Yo tiro también. Vamos a ver si este chavalín nos está contando la verdad. Vamos a tirar ahí, perspicazao. Espera, perspicazao. Venga. Qué pena que el 19 se haya ido para el otro lado, Sara. Sí, no estoy muy perspicaz. Hoy no. Hoy mira, no. Quien mejor le lee es Merdel. Pensando que a lo mejor es que hay alguna chica y algo por allí, que no sé qué. Oh, chico, yo qué sé. Eso iba a decir, digo, al final la teoría de la chica va a ser verdad. Cojo la obra. A ver, que yo también he sido joven. Yo también tenía mis cositas ahí. Había un mercader muy guapo cuando yo tenía 22 y 3. Él se sonroja. Y entonces, de por cómo lo ha dicho y por la ilusión que se le ha puesto en la cara, parece que es que en realidad os estaba intentando vender que sería una buena idea, porque parece que de verdad le parece guay descubrir nuevos sitios. Entonces le ha propuesto una parada que había de camino. Un momento, lo que tú... así que eso es hacer turismo. No, bueno, pero es una ciudad independiente, ha aguantado ahí sola. Quizás puedan ayudarnos con algo. No sé cómo será de grande. Está bastante nervioso mirando alrededor, ¿eh? Está como, uf, mierda, ahora me he puesto en medio y todo el mundo me está juzgando. No sé cómo será de grande la ciudad. Yo digo, bueno, podemos parar ahí para ver qué tal. Un día más, un día menos, porque si no, vamos a beber los locos en el barco. El Antel dice, no es una ciudad muy grande. Yo he estado ahí varias veces. ¿Y qué tal? ¿Interesante? ¿Me hace pensar? Es un lugar interesante, sí. Tiene gran trasiego de gentes. Y por su posición es prácticamente única. Por lo que es, por ejemplo, un lugar muy propicio para el comercio. Incluso para buscar cualquier tipo de cosa. Venga, podríamos parar. Podríamos pasar un día allí. Por lo menos a ver, echar un vistazo a ver si es una ciudad libre, igual nos encontramos algo interesante. Sí. Igual nuestro amigo Baeril también encuentra alguna chica interesante. Por favor. Tiene las hormonas revolucionadas. Ahora que se lo he mencionado, es cuando miráis, ¿no? Porque está hablando de... Y veis que por lo bajo está haciendo un... ¡Toma! Como, lo conseguí. Entonces cuando os ve, se pone nervioso y vuelve a beber. Como de... Bueno, sí. Bueno, nosotros coleccionamos mascotas y... Por lo menos... ¿Pero? Y que tenga una mujer, ¿no? Nosotros coleccionamos mascotas, pero que no coleccione parejas. Va a hundir el barco. Con una sobra. Poniéndole la monogamia al pobre chaval. Pobrecito. Encima, la monogamia heterosexual. Fíjate. ¿Qué es peor? He dicho pareja. Heteronormativa. Heteronormativa. He dicho pareja como concepto global. Pareje. A ver, tiene 18 años. ¿Cuánto le quedan? ¿2500 encima? Bueno, eso de 18 te lo voy mirando. No, sí, le sacaste la edad. ¿Tiene 18? De verdad tenía 17, 18 años. Era un semi-elfo, ¿no? Sí. No, un elfo. Ah, un elfo. 18 años humano.
Y elfos también. Ah, bueno. Los ha cumplido lo mismo. Ah, vale, vale. Que iba a decir. Pero vamos, que está todos los elfos. Pero vamos, que está recién destetado, está con la pubertad, que es lo peor. Levanta la jarra y dice: bien, si ya tenemos ruta, ¿cuándo saldremos? Punto a decidir. Mañana primera hora. Mañana primera hora. Él no quiere perder el tiempo. La reunión, la cena se puede alargar, ¿eh? Pues mañana al mediodía. Ni la cagua queda. ¿Queda qué? Queda pospuesta. Queda lo último, queda a la última. Sí, Minakawa quedaría hasta no llegar a Sur, para ver si está Jillian o no. Pues quedaría. ¿Dónde vas? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10 días para estar en el rumbo al sur para llegar hasta Minakawa. De arriba al día abajo. También lo digo, ¿eh? O sea, Minakawa es esta isla y esta. Ahora, ponte a buscar. Bueno, pero que si llegas a este puerto y conseguís información, a lo mejor está aquí. Que a lo mejor está la capital, ¿no? Claro. Yo creo que estaré más. Que no hace falta llegar a la capital y preguntar para que después te diga, no, estaba en Xianzhu. Yo creo que más estará cerca de la capital. Aquí veo unas montañitas, así que podrían ser que están aquí en estas montañicas, aquí que están aquí muy buenas, muy ricas. Y si está en un pueblo perdido. Aparte de lo que ves ahí, hay pueblos entre las ciudades. Claro, por supuesto, estos son las ciudades. Pueblo ahí, cada tiro de piedra. Claro. Pero que bueno, que estando en Minakawa, información vas a conseguir. Igual que aquí están representados los grandes libros. Los grandes ríos. Pero riachuelos hay por todos lados y laguitos pequeños y demás. Eso faltaría. Pero supongo que supongo que en Minakawa, como la están tratando de una deidad, como ha dicho. No creo que esté. ¿Baylis era? Arena. Biesa. Biesa, eso. Yo, Baylis, digo yo, joder, ¿qué estarás pensando? Ahora sé por qué tenéis tantas ganas de ir a un puerto libre. Claro. Y cada vez que dices Rina, tío, te voy a soltar la gracia de Rina y Gaudí, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. A ver, sabiendo lo que ha dicho Biesa, que es una deidad, supongo que da igual donde vayamos a Minakawa, que siendo una deidad van a saber dónde está. Entonces, da igual. Si aterrizamos en Xianzhu y nos dice está en la capital, pues habrá que ir. Claro, pero no es lo mismo que llegar a la capital y que te diga, no, está en Xianzhu. Tu mierda, ¿eh? Claro. He echado 4 días para arriba para volver a comerme los pavos. Claro. Hay que preguntar. Pero bueno, que lo sabrán, ¿sabes? Al ser una deidad de Minakawa, tienen que saberlo. Eso sí. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzar por el bosque se tarda más, no entiendo. Bosque es terreno difícil. Es por donde hemos venido. El doble. Es por donde hemos ido, ¿no? El bosque. Donde hemos enterrado a la madre de Sara. Sí. Uf. Porque como terreno difícil es el doble de tiempo. ¿El arbolito este que se ve aquí grande es el árbol madre? Efectivamente. Yeah. Estaba todo pensado. No os habéis dado cuenta, ¿eh? Pues se puede cruzar pero claro, ya no tenéis barco. Claro. Se puede alquilar un barco o lo que sea, o comprar un ticket que vaya para allá, ¿no? Pero que los ferries no se han inventado ahora. La gente sigue necesitando ir de punto A a punto B. Siempre hay que ir de un punto A a punto B. Bueno, menos nosotros que vamos a hacer A, B, C, D, E. Sí, vamos a hacer el abecedario entero. Está bien, está bien.
El mundo por descubrir, ¿eh? Sí, sí, y bueno, yo quiero visitar todo. ¡Quiero visitar todo! Bueno, para eso habrá campañas suficientes. Exacto. Y no. Créeme que en las siguientes campañas se visitarán otros sitios también. Faltaría. Eso pues... viene en el DLC, eso se paga aparte. Los DLCs. Los DLCs que son igual de grandes que la campaña, ¿no? Claro. Pues bueno, lo que habrá que hacer es... Bueno, hemos dicho salir de aquí, de Ulias, Valenea, para que el chiquillo se sacie de aventuras turísticas. Trondheim, Assur, y de Assur que nos lleve Gillian, si está, ¿vale? Si está, a Minakawa. Y si no está, pues ya hay que buscar un plan B. La idea. De paso, podríamos pedir también ayuda a la escuela aquella de hechiceros que había en Bormar. En Bormar, no, perdón. Sí, en Bormar. Eran Bormar. Supongo, voy a suponer que si Brennis necesita ayuda, Bormar acudiría, ¿no? Sí, son lacayos, el mismo reino. Claro. Yo creo que no haría falta, ¿no? Iría igual que fueron de todas partes en Ibria. Claro. En Brivia, perdón. Pues. Yo creo que no haría falta pisar Bormar. Pero incluso a unas malas, si Gillian no está en Assur, allí puede haber algún mago que pueda llevar ahí, a Miracle. Ahí es donde entra el plan B. Me gusta ese plan B. Bael dice, a mí me gustó Bormar. Estaría bien volver, sí. No, a mí también me gustó Bormar, sí. Estuve sí, poco sí. tiempo. Era una ciudad bonita. Pues plan B, si no encontramos a Gillian, volvemos a Bormar. Sí. Me gusta. Halbjorn mira el mapa y dice... ¿Y si después de Valenea pasamos por Brennis antes de ver a los enanos? No por el rey. Me da igual. ¿La cerveza? Espero que en Valenea ya tengamos suficiente. Digo por evaluar la situación. Vale. Nunca he estado en Brennis. Pero si va a haber una guerra allí... Habrá que saber, ver la ciudad. Claro. Habrá que ver la ciudad antes, cómo se podría fortificar o... Bueno, yo sé. O por dónde podrían atacar los enemigos. Digo porque al final quizás solo perdamos una tarde y una noche. Sí, yo creo que donde más vamos a tardar sí va a ser en Trondheim. Yo abro paréntesis, Abro paréntesis para comentar que no todo lo que diga yo como un NPC, como un PNJ, es buena idea. No quiero que asumáis que yo todo lo que digo es, este es el camino que tiene que marcar, ¿no? A lo mejor le apetece pasar por ahí, igual que al otro le apetecía pasar por Valenea. No, pero está bien. Pero no es que yo bien. Esté guiando. No, pero que está bien dicho. Se puede mirar a ver ¿Cómo puede atacar el enemigo? Aunque en realidad lo que... como hemos dicho antes, como dijimos el otro día, lo que ahora mismo no nos interesa enfrentarnos contra los zombies, nos interesa enfrentarnos contra Thorvald. ¿Sabes? Entonces... está guay, pero bueno. No nos interesa enfrentarnos contra los zombies como que encima no, también no, pues, fue bueno, él bueno. Que también fue él quien lo dijo, fue Halbjorn que dijo no nos interesa enfrentarnos otra vez contra los zombies. Por supuesto, exacto, por eso decía que no todas las ideas que yo dé tienen por qué ser buenas. Yo quiero visitar el faro del oeste, ¿eh? está de pasada. Un sitio tranquilo. Muy bien, ¿algo más? ¿Sabemos ya cuándo vamos a partir? Eso es lo primero.
Mañana durante el día. Sí. Sería lo suyo. Sí, yo creo que sería lo lógico salir cuanto antes. Lo que se tarde en reunir todos los suministros que necesitemos para llegar al barco. Mira, Veda ha abierto un buen y es que no dispone de un barco todavía. Y bueno, ese barco hay que provisionarlo. Bueno, ahora me giro hacia Sara y le digo, ¿has hablado con tu padre, Sara? De lo del barco. He contado todo menos lo del barco. Exacto. Por eso ahora te lo digo. Sí, sí, el barco está parlamentado ya. Vale. Pero no se lo digáis al pobre hombre que... Ya sabéis. Le hace daño en el corazón. Tendré que hablar al padre de Merlin. Morningstar te dice, ¿y cuándo estaría preparado? Pues vamos a prepararlo durante un día, ¿vale? ¿No? Y salimos al día siguiente. Sí. Mañana lo preparamos todo y salimos al día siguiente, a primera hora. Sí. Que esa es otra que me gustaría ir a pedirle perdón a Razos, ¿vale? Por la ofensa. Y darle una explicación de por qué necesitábamos un barco un poco más grande. Vale. Sin problema. Te digo, Raza ha vivido lo suficiente. Estoy seguro de que lo superará. ¿Ha vivido o ha bebido? También. Las dos. Ha bebido por todos. Vale, muy bien. La tarde... íbamos a echarla. Sara iba a... Yo iba a descansar. Iba a descansar en su habitación, efectivamente. Naril iba a pasear por la ciudad. Veda quería ir a la biblioteca. ¿Y Merdel? Quiero hacer pan por la tarde. Hace dos semanas que no hago pan. Vale, está bien. Pan y al vino. Las cocinas están listas. Tírame a supervivencia. Se supone que he estudiado esto. ¿A quién le está? Pero vale. Con ventaja. ¿Solo a ella? Sí, solo a ella. Ahora es que estaba bebiendo agua y digo, joder. No. Vale. Los ingredientes son buenos. El lugar es cómodo para trabajar. Y eso, la ayuda que puedas necesitar por el servicio de cocina también te ayuda. No. Ok. O sea, te ayuda en cuanto a dónde está el cacharro de... Eso sí. Eso sí, claro, me refiero. Yo me imagino que tú quieres hacerlo sola. Y entonces, en ese sentido me refiero que dispone de todo lo que necesitarías y más. Así que tienes para elegir. Veda, tú encuentras la biblioteca de la casa, es amplia. Te guía Sara hasta ella, porque al final si no ibas a saber llegar. Uh-huh. Eso es una biblioteca amplia, no tengo imagen, la verdad. Creo que no. Es una biblioteca amplia y eso sí, tiene un despacho a cada lado. Que sería uno el de Jerez y el otro el de Lisset. Y eso, ahí tiene la estancia. Naril, dime. Tú comienzas tu paseo por la tarde, acompañado por Drudax. No, que se quede descansando. O vigilando. Bueno, no sé si va a querer venir a acompañarme Serena. Es tu pantera. Serena, sí. Sí, pero, a ver, estás en una ciudad. Se quede tranquila en la habitación. Estoy en una ciudad, no me va a pasar nada. Entonces... A ver, sí. Serena está curiosa. Ella dice que sí, que le apetece pasear y conocer la ciudad. Pues que se venga. Muy bien. El viaje, el paseo es tranquilo. La pantera se queda, pero los dos conejos se vienen. A lo mejor.
El paseo es eso, es tranquilo, está, está todo abarrotado de gente cuando os acercáis a los muelles. En la calle principal sí hay más gente, en la plaza central donde está el gremio de magos y demás instituciones, pues también hay mucha más gente. En los barrios residenciales ya hay menos. Y eso, es un lugar bastante tranquilo, un lugar bastante calmado, un lugar bastante seguro. Como te había dicho, la presencia de guardia es más bien... nula. Sí, bajita. ¿Vale? Y pasamos con Sara. Sí. Segundo. A ver si es. ¿Qué ha pasado? Nada. Al llevar a Veda, coño, que no me salía, a la biblioteca. ¿Vale? Le enseñas un poco el lugar y ves entreabierto el despacho de tu madre. Eso es quizás un recuerdo un poco agridulce, pero bueno, ahí lo puedes ver. Voy a entrar a cotillar un poco a ver si es que se han dejado abierto por algo o alguien ha entrado. Vale. Leche. El liche, ¿eh? Está tomando un té. Cuando, bueno, deja a Veda ojeando los libros que hay de absolutamente todo. Quieras o no, tu abuela ha montado una buena colección de libros con los años. Pues tú entras en el despacho, estaba la puerta entreabierta, ves que está la ventana abierta y quizás por la corriente pues se habrá abierto, se habrá movido, y si no la cerraron bien, y está prácticamente como lo dejó, o sea, como solía estar siempre. De hecho, todavía huele la estancia a ella. Es un sitio donde ella solía pasar bastante tiempo. Y un sitio al que tú asocias quizás más a que tu madre estuviera ahí trabajando y haciendo sus cosas que a buenos recuerdos en familia. Porque al final, ¿no?, y lo que se hacía a ti ni te iba ni te venía. Claro. Sobre todo de niña. ¿Quieres hacer algo en especial? ¿Quieres...? Voy a dar una vuelta por la sala y me voy a sentar en su silla y me voy a quedar ahí un rato mirando la mesa y pensando. Vale. Te das un paseo por la... por la estancia. Revisa esas estanterías con tantos libros, tantos pergaminos, tantos manuales de absolutamente todo. La mesa con un montón de papeles aún encima y algunos libros abiertos, con las plumas, el sello de la casa, también la silla. En cuanto te sientas, esa cómoda silla en la que ella solía pasar tantas horas, aunque el que se encargaba de lo profundo de los negocios era tu padre, el tiempo que ella también echaba allí era notable. Y al reclinarte, ves que está un poco abierto uno de los cajones, como si lo hubieran cerrado con prisa. Bueno, pues voy a abrirlo.
Sale un mímico y te muerde, no. Abres este cajón y entre las muchas cosas que hay, encima hay un papel, un pergamino. Está doblado, ni siquiera está enrollado. Y entre la tinta que se ha transparentado, logras ver tu nombre. Vamos a abrir el papel. Y lo tienes ahora mismo en los archivos. Eso lo puedes ver tú. Vale. ¿Eh? Si os parece, con Aril dando una vuelta y explorando un poco la ciudad y averiguando todo lo que hay en ella, con Merdel haciendo pan, con Veda aumentando esos conocimientos que pueblan su cabeza, y con Sara sentada en el despacho de su madre leyendo algo, lo dejamos aquí hasta, ¿vale?, el próximo día. De acuerdo.